Bueno, yo creo que el libro proporciona varios, pero si tengo que elegir tres, uno, que es una puerta de entrada más que un libro definitivo para que tú elijas tu propio camino, porque el estoicismo al final del día es un proceso de descubrimiento interior. Dos, que el estoicismo siempre ha vuelto cíclicamente cuando los tiempos vienen duros y ahora mismo estamos a punto de tener otros tiempos duros, así que creemos que es el sitio correcto para utilizarlo. Y un tercero es que si algo vuelve cíclicamente a lo largo de 2500 años es porque algún tipo de enseñanza imperecedera de algún modo tiene.